Vamos a hablar de lo que pasó anoche en la ciudad de La Paz. Después del partido, claro, hubo muchas repercusiones. Durante toda la jornada y los medios se le dio mucha importancia a Bolívar como tiene que ser. Pero hay un otro lado de la moneda, en este caso el subcampeón. Y escuchemos lo que decía y la evaluación de Cristian Díaz después del partido. Bueno, Cristian, nunca mejor dicho, se ha dejado todo. No se ha podido, pero ¿alcanza para por lo menos sentirse satisfecho? No, hoy es un día triste, porque soñamos con ser campeones, hicimos todo para hacerlo dentro de nuestras posibilidades. Sabía que el equipo iba a jugar de esta manera, iba a dejar la vida. Pero bueno, el fútbol, al final se le abrió a Bolívar, se nos podía haber abierto a nosotros antes, pero nada, Bolívar es un justo campeón, siempre el que gana es el mejor, así como el Tigre en otro torneo, y nosotros, más allá de no haber podido ser campeones, no invalida todo lo bueno que construimos a lo largo de este año. Un año de mucho desgaste, en todo sentido, mental, físico, del corazón, ha sido emocionalmente muy fuerte. Para todo el plantel, para ti, no es el cierre que querían, pero se ha logrado mucho más de lo que se esperaba. Y bueno, fue el cierre jugando una final, y una vez que juega la final la querés ganar. Pero bueno, no se nos dio. Valoraremos con el tiempo haber llegado a esta final en este año difícil, gracias a Gary Sori y compañía. Pero viste, hermano, está vivo, resucitó, tiene problemas, pero el 2024 estará mucho mejor que este año. ¿Qué le dices a la gente de Bilsa? A la gente que le digo, y gracias de siempre. La gente nos acompañó, la gente. Yo conocí una gente, viste, era exigente, por ahí un poco intransigente, y este año fue todo lo contrario. Creo que la vida te marca que en la dificultad se generan cosas positivas. Y yo aprendí que esto me lo decía mi hijo cuando ya pibe. Hay que dar sin esperar recibir nada a cambio. Y este plantel fue dando todo sin esperar recibir. Y estamos cosechando la siembra de 11 meses con el cariño de nuestra gente. Hoy nos llevamos una medalla de subcampeón. No era la que pretendíamos, pero tiempo adelante. Esto, que es un recuerdo físico, también nos servirá para recordar la temporada 2023 que vivimos.